Hola chicos, el día de hoy nos encontramos en los asados de Daniel. Atrás mío, como verán, tenemos a clientes que están disfrutando de este exquisito asado que va a competir el 25 de septiembre en Otavalo. El día de hoy vamos a entrevistar al representante de la provincia del Guayas. Vamos a conocer un poquito más de él. Chef, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, saludos a todos. Les comento un poco. Bueno, nosotros somos los Tanques de Daniel. Estamos participando por parte del Guayas en el Campeonato Mundial del Hornado, que va a ser la final el 25 de septiembre en Otavalo. Pues no, hemos venido un proceso eliminatorio. Primero fue en Guayas, luego fue en Bolívar la semifinal. Y ahora quedan, como son 22 provincias, estamos 22 participantes en la final, del cual estará de jurado también el presidente de la República. Básicamente el hornado, la palabra, bueno, horneado, es chancho. Y principalmente cuando preguntan del hornado, lo asocian con la sierra. Entonces nosotros, al estar, primero que nada, estamos gustosos de la invitación que nos hizo el Ministerio de Turismo. Y queremos dejar en alto al Guayas para que esté dentro del plano gastronómico, en la ruta gastronómica, el hornado del Guayas también. A mí me gusta más que nada, aparte de que preparo comida, me gusta también comer, pues no, y me gusta recorrer y ver cómo preparan el resto de personas. ¿Sí? ¿Cuál es la cábala que utiliza para asar carnes? ¿Qué es lo que a usted, antes de poner a asar ese penco de carne, qué es lo que usted le hace? Bueno, principalmente nosotros le damos bastante cariño al producto. O sea, solo usamos sal, porque lo que tiene que resaltar es netamente el producto en sí. Entonces, si uno lo carga de otros condimentos, vas a resaltar el condimento, más no el producto. Porque el pollo sabe a pollo, la carne sabe a carne, entonces esa es la cosa. Y bastante cariño, para que algo sepa de una manera especial, tienes que hacerle creer a las personas que es especial. Si bien Ronald, Yamel, Yossi, si hubieran venido conmigo, estuvieran degustando este plato que se lo ve riquísimo. Pero se lo perdieron, así que yo voy a comer, nos vemos. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. Claro que sí. Invitamos a toda la gente de, no, bueno, del Guayas y de a nivel nacional que esté en este campeonato. Y bueno, que el Guayas también esté dentro de este mapa gastronómico, ¿no? Del hornado. Así es chicos. Y con esta recomendación nos despedimos. Seguimos aquí con los Tanques de Daniel. Reportó para Desde la U, Alpina Landires.